escape sobre los side shards, así que ojito con eso. Ha maneado el Ember que tiene la OE. No sé si querrán preparar ese pick también del PL por parte de Viscos, y es un gran héroe K1, uno de los pocos jugadores o el único que puede hacer que funcione en esta región. Así es, de hecho lo que mencionas es importantísimo. Vamos a revisar los bans de meta, creo. La producción está finísima en estos momentos. Ya vamos para allá, no se preocupen. Pero mientras tanto estamos viendo Ember Spirit y también Nevermore. No estamos hablando de Edgar Allan Poe, pero ya se fue el coleccionista de almas. No puede participar. Está fuerte la esquizofrenia, ¿no? Igual, ahí está el ban de PL. Han dejado el Feleboy. Este es... pero me sorprende el combo. Esto es algo que le gusta jugar Infinity. El ogro Morphling con mucho, mucho daño, capaz de acelerar el jungla de Parker con el Morbid Mask. Así también como usualmente sería mucho ogro Templar, pero no sé si vayan a animar, sería muy extraño este combo. Y bueno, vamos a ver con qué es. O sea, ya cuando tienes ogro te estás perfilando a un draft de mucho de daño físico, ¿no? Entonces está el Tuskar con el Tag Team y por ahí que se suma algo más. Wow. First pick, primero creo que lo que viene a ser el Season, el Shaker de Gojira en todo caso, si es que Stinger va 5 o... podría hacerse una sorpresa también por parte de Sacred. No siento que sea para él, sino definitivamente tiene nombre y apellido, que es el señor Scofield. Es el debut del Earthshaker, el primer Earthshaker que se piquea en la primera semana. O sea, es el primerito. Entonces es un debut que puede dar mucho a que hablar. Sí, me parece que está bastante cómodo para Ursa Warrior ahorita de K1, antes que lo baneen en la siguiente fase, un héroe y Fusa Blade, así como la Templar que también está baneada, ¿no? Está baneada la Templar. Me parece que Ursa es una buena opción y Feles Void es otra, si quiere poder tener algo de catch dentro de la cronósfera. Tendría una línea decente con Rubik 5 en todo caso. Bueno, tienes un medio muy rápido para armados si decides Pangolier con el Rolling Thunder. Es un héroe de Pango también de Diffusa Blade. ¡Uy, picante! Nuevo. Ese es otro debut. Nuevo héroe. Sí, eso sí es sorpresivo. Ahora, el Storm Spirit en esta posición de medio tiene dos timings, ¿no? Dependiendo del carry de K1, ¿no? El minuto 13 de Kaya, que te permite justamente crear el espacio y las plays, o el minuto 17 de Orchid of Malevolence, ¿no? Que usualmente contra Morphling va a ser muy bueno. Entonces, si el de Storm tiene que ir a ese timing de minuto 17, es muy bueno que Viscous K1 pique un carry que tenga un timing de minuto 15 o 12 para poder cubrirlo. Usualmente estos carries podrían ser un Bloodseeker, un Ursa Warrior, todo esto es lo que comentamos, ¿no? Un carry peleador desde el comienzo. Estimado Don Cookie, quería preguntarle a Azathoth, o a ustedes en general, no quiero ver si es que no está baneado. Un Ursa, que tan bien encaja acá. No hay necesidad de sacar un Ursa. El tema del Ursa es que tendría que jugar como con Diffusal para enfrentarse al Morph, e ir por Diffusal limita mucho tu trabajo de farm. Entonces como que no es... Sí funciona, sí le puede ir bien, puede comerse al Morph, pero lo obligas a trabajar de una manera como muy limitada. Héctor no es ese estilo de jugador. Mejor un Phantom. Claro, claro. ¿Sabes? Héctor le gusta mucho tener la posibilidad de farmeo antes que de pelear. Ah, lo acaban de banear. Sí, está baneado, no puede venir, no puede participar. Héctor todavía tiene lo que guarda un poco en su bolsillo. Hemos visto muchísimo a, por ejemplo, su troll. A Héctor le gusta mucho jugar el troll, que no le va tan mal contra el Morphling. Sí, es otra opción es el Terror Blade, pero como bien lo decía Chilling, Terror Blade tiene que golpear ciertos ítems, ciertos niveles, antes de siquiera considerar enfrentarse cara a cara al Morphling. Lion acaba de llegar, este Witch Demon. Me gusta lo que está mostrando Infinity. Posiblemente se quedará ese ogro en las manos de Genek y tal vez Prada con el Lion o viceversa. Sí, yo creo que es ogro 5 con el Morphling, semili rango. Exacto. Y lo del Adonbreaker me parece que sí están preparando un Faithless Void, ¿no? Porque te cae la Crono y viene el Solar Guardian y cura el Morphling y los inmatable, ¿no? O un Bloodseeker también. La Adonbreaker tiene muy buena offlane contra esto. Además, contra el Ursa es también bien decente porque es un héroe de Halberd, Aghanim Scepter. Como tú dices, han baneado un confort de troll. Es algo que hemos visto también. Muy, muy buena predicción, mi estimado Azathoth. Y vamos a ver, ¿no? Este troll libera... Bueno, el PL está baneado. Libera a... Bloodseeker, como bien lo mencionas, Wraith King, vemos que ya no está de moda realmente. Han baneado un carry de daño físico, que, o sea, porque a Beat Infinity le tocaría el pick de Frank, ¿cierto? Entonces, offlaner débil contra troll,
podría ser, no sé, un Furion, una Dead Prophet, de repente, no sé, usualmente Infinity en esa posición quizás opte por la abuela, ¿no? La abuela que fuerza la BKB temprana, o algo de catch, ¿no? Como por ejemplo un Batrider o un Underlord tiene buen el root sobre el Storm, o algo por ese estilo que tenga cierto catch, ¿no? Ya que el Mars está baneado. Otro offlaner con catch sería clave para atrapar este Storm, ¿no? O si no, preparar algo también para buscar el counter del Faceless Void que está, me parece, que cocinando Viscos, o ya sea un... Ah, no, el Bloodseeker está baneado, entonces me parece que va por ese lado, ¿no? Tienes que buscar algo que pueda destruir a este Morphling en el stun, ¿no? En el poco tiempo de lockdown que vas a tener. Bueno, tienen cadena de stuns Viscos, pero... Y el save del Tusker va a ser un poco complicado también. Viendo, ¿no?, la composición de Infinity, no creo que sea viable poder sacar un Disruptor que puede quizás molestar, o también un Kunkka puede ser, que pueda molestar a este Storm. O sea, queda Leshrac, ¿no? Y el Leshrac estompea al Storm al igual que el Batrider, ¿no? También. Así que en esa posición podrían flexear al Tuskar offline, que no es algo confort de Frank. O si se siente muy confiado Leo Stahl, que sí juega Morphling medio, podrían tener esa variante, ¿no? Pero sí hay un counter duro que puede salir del contra el Storm Spirit si quieren, ¿no? Y mandar el Tuskar de offlane. No sé, Infinity tiene que esperar, ¿no? Puede esperar y buscar algo, ¿no? Pero me parece, diría yo, que sería bueno Bueno, va por el TV, una de las opciones ahí comentadas. TV, Naga, Faceless Void. Hay tres buenos picks. Hay buenos. No vas Ursa. A poder cancelar al 100. Ya Ursa también es otro que por supuesto que puede jugar Héctor. Pero me decanto tipo una Naga. Sí, yo también. Terrorblade se lo quitaron. Naga entra muy bien. Faceless Void, lo que dices. Lo que pasa es que de esos tres que ha mencionado, el Naga creo que es el más cómodo por ser pick 23. ¿No? ¡Oh! ¡Esa está buena! Es Héctor. ¿Cómo lo vimos venir? Tenían que ir un pick 23 más que tenga salida jungla con la regeneración de la pasiva. Pero no sé si van a querer piquear acá un Underlord o un Lesh. Ahí está Lesh, Underlord. Eso es lo que no me gustaba del pick 23 de ilusiones. Finazo. Es muy arriesgado. Sí. No sé, pero lo de Infinity tiene ciertos huecos, ¿sí? ¿No? Es muy greedy. Y Viscos tiene un gran draft para hacer una trailing momentánea y soñar al que seca, ¿no? Me parece que el matchup de medio de Storm Tuskar, el Tuskar como si va a medio, no le importa, ¿no? Es simplemente tradea, tiene rotaciones tempranas, está totalmente parejo, ¿no? Y sobre todo porque están apostando todo en el Morphling del señor Parker, ¿no? Que es su 21, su real prohibido. Estamos ya 6 y 51. Mientras la partida viene empezando, ya está al nivel 4 y 5 y creo que llega un timing perfecto también. Sí, pero vamos a pasar rápidamente. Antes, ¿no? Predicciones. Sí, predicciones. ¿A quién vas? Picante. Hey, primero a Rubo. Me gusta ir en contra. Me gusta que escojas. Ya, por partida. Por partida, Ya. Yo digo que Viscos. Ya dijiste tú, es contra. Tú. Ya, yo te voy a dar la contra a ti, Infinity. Ya, Infinity, Viscos. Mira, honestamente creo que el Morphling le gana al CK en la idea. Vamos a ir por Infinity. Infinity, Viscos. Pero vamos a conocer rápidamente la opinión de nuestros casters. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro querido Mr. Choco y Tío Inca. Nuevamente la combinación dulce. El chico de los afiches. ¿Qué tal, Choco? ¿Cómo estás? Bien, Tío Inca. Todo tranquilo para esta partida y así nomás. ¿A quién le vas? Uy, ¿a quién le tiro la saladera? Uy, no sé. Bueno, yo me iría con el equipo de... Le voy a dar el equipo de Infinity en esta oportunidad por el buff que recibe ahorita ya siendo la noche. Ya estamos... A ver si por ahí tenemos una interlocución con Parker ahí desde lo más profundo. ¿Aló, Parker? Estoy bufiado. Ah, sí, está modo Night Stalker, está bien. Está bufiadito, así que
guapo de su casa, le dice ahí. Entonces, Sacred, hay bueno aquí, se conocen bien. Hay la chacota clásica, claro está, pero sí, está loco el muchacho, ¿no? Entonces, siempre clásica pausa sudamericana, siempre pasa desde tiempos inmemorables, siempre hay una pausa. Entonces, vamos a ahí, y ver que también cómo los ayuda Papita, ¿no? Porque recuerdo que Papita sí. es, mira, hablando de Papita, lo menciona, Papita es el coach, ¿no? Legendario coach. Tía, el coach también fue en su momento de Infamous, cuando fueron por primera vez con TI, así que no pudo viajar, no sé por qué motivos, pero... ¿Te acuerdas de esos momentos épicos que la gente esperaba así, tipo conferencia de prensa, y Papita daba su señal, ¿no? Ya estamos listos, estamos preparando, al mismo Gareca. Sí, pues, sí, eran muy buenos momentos, así que ahora es capitán, ya no de Infa, sino es que de Infinity. Exacto. Ahora va a apoyar a todo este equipo. Sí, hasta hubo, creo, un debate ahí entre cuando se enfrentaba Infinity con Infamous para ver el tema de quién se llevaba el tag de INF, ¿no? Inf. Sí. Pero bueno, vamos a tomar una pequeña pausita nada más para irnos con las menciones y arrancar ya con este primer juego. Recibe un bono de 40 soles, BetSafe. La casa de apuestas de los esports. Apostamos. Vitel es Gaming, programa exclusivo, noticias, memes y el bajómetro están en vitelgaming.pe. ¿Qué esperas por unirte a la comunidad gamer hecha para ti? Empezamos esta partida rápidamente. Uy, cuidado, porque el Chala va a terminar muriendo. Scofield es el primero en morir, Mr. Choco, en esta partida. Y es nada más ni nada menos que Leo Style quien toma esa primera kill. Y ahí está, una sonrisa de mano de Scofield, como que ya está bien. Una chiqui nomás, brother, ¿no? Y algo curioso también es que, al menos en la segunda y esta serie, los First Blood están siendo rápidos. Sí. Claro, en la partida anterior, K-Stars con los chicos de Thunder Awaken también fue el First Blood antes de que suene el cuerno de guerra. Y ahora también, entonces... Vamos a ver si esto de repente nos dice va a ser una partida interesante o no, pero hay que ver después de tiempo el Nezah, ¿no? Este Chaos Knight a manos de K1, que le habían baneado bastantes héroes, como hablábamos detrás de cámaras, sí. Ahí estábamos viendo la pantalla, decimos, oye, no le quedan muchos héroes a Héctor. Sí, conocemos tanto el pool de heroes que maneja el carry de Beast Coast. Uy. Y acá con el Chaos Knight, ¿no? Que va a intentar arremeter, mueve la fisura y está, mueve el tótem, y lo van a encerrar a Genek. Lo van a lograr matar, ahí está Genek. Detalles ahí, peculiar tinte de pelo, sí. Pero llamativo además para el support del equipo de Infinity, que se nos muere rápidamente poniendo la paridad entonces los muchachos de Beast Coast. Sí, ahí está, ¿no? 1-1 el marcador entonces en la última serie del día de hoy y por cierto, la última partida de, por así decirlo, la primera semana. Porque recuerda que son 3 semanas y otra pausa, señores. Así que hay que esperar. Ay, Dios mío, mis ojos. Dice, estaba con autoataque. Ok, go. Ok, toma. Pero bueno, ahí está. Entonces se reanuda la partida. Hay que asegurarse bien de todo. No es como que, ok, tenía que asegurarme el autoataque. Quiero configurar bien. Y en la parte todavía utilizas. Uy, no, cuidado por ahora. El Air Spike por parte de Genel. Lo quieren matar entonces aquí a Devil. Que recuerden que es Frandroide o Frank. Si se recuerdan de él, por favor. Solamente que se ha cambiado de nombre. Y Stinger comienza a molestar a Genel. Así que el clásico intercambio de las líneas. Y a cuidar también a este Chaos Knight. Sí, es un gran dolor de cabeza para el tema del Chaos Knight. El lidiar contra un Underlord, ¿no? Porque es el Firestorm que tiene encima al ser un héroe de fuerza. Así es que se le va a complicar el poder farmear bajo todo este radio, bajo toda esa circunferencia que te marca al menos Frank. Y también lo de Stinger, pues haciendo una muy buena labor como posición 5, ¿no? Intentando botar, siendo frontal, con los right clicks, con el faceball también. Mientras que en la parte de bot también hay un poco más de acción, aunque cuidado acá, gente que quiere proponer algo, pero no puede Frank tampoco ser tan de cara a ello, porque también estaba regenerándose poco a poco más. Va a usar su bálsamo sobre sí. Y dejándolo un poco descubierto tal vez a Héctor. Sí, ahí está entonces Stinger avanzando nuevamente con Héctor agresivos. Chaos Ball utilizado, 2 segundos de stun. Activas también el Magic Stick. Cuidado que responde Genek molestando a K1. Sale ahí el Chaos Strike con crítico. Para atrás nomás, por favor, amiguito. No me molestes más. Y llegamos al minuto 2. Minuto 2 que, bueno, ahí en la parte de mid van a salir las runas de Agüita. Así que vamos a ver quién va por esas runas también. Ahí está, en la parte de mid Armago junto a Leito Style.
Por ahora, Leo está en una carga en la botella e inmediatamente después de llevárselo a Lea de Crip, dice Darmago, ya, llévate entonces esa runa en la parte top. Yo voy por la de abajo, así que esto es clásico, ¿no? La siguiente runa, minuto 4, vamos a ver que si es que para ese entonces también hay rotaciones y abajo Schofield llevándose todo el agro de esta oleada de Crips para que pueda molestar un poquito más también a Prado. Así que 1-1 se mantiene el marcador, se conocen bien ambos equipos y Sacred un poco más tranquilo con este Pangolier. Sí, molestando nada más ni nada menos el Ogre Magi frente a frente al Pango de turno. Y es un support como tal, un support 5. Prada con este Ogro que va a poder darle el buff necesario a un Parker, ¿no? Que como ítems iniciales hay mucha la variedad que pueda jugarse, ¿no? Cada una es para intentar sostenerse, si quieres seguir por una Mort más para intentar farmear la jungla. Y mientras tanto en la parte de top, sorprende lo del momento que está pasando, ¿no, Frank? Están teniéndolo ahí con muy poca vida y es un Héctor que está tratando de sacar la mayor cantidad de last hits posibles con 13 ya. Y mientras tanto Frank tampoco nos está quedando atrás, ¿no? 10 last hits ya para él, pero el potencial para este Underlord viene a ser ya en un siguiente nivel, ¿no? Un nivel 4, por ahí potenciar el Firestorm o incluso el aura que pueda quitarle ese daño de turno al Chaos Knight. Sí, vamos a ver, ¿no? Que no hay muchos kills por ahora, 1-1 el marcador, casi 4 minutos de partida, y como bien mencionas, lo han mantenido ahí, ¿no? A margen a este Underlord de Frank, y ahí está Genic respondiendo un poquito a Stinger, ¿no? Que también está con poco HP, quiere evitar que haga respectivo pull, ahí está Chaos Ball, venga para acá, Reality Rift, un par de golpes, lo dejas ahí con poca vida, Frank, ¿y se puede estar muriendo? Frank, no, retrocede, el Firestorm obliga a que Héctor retroceda un poquito, y el por parte del amigo Parker, y ahí está en la parte de medio, Schofield puede morir aquí. Sí, y otra vez, acuérdense lo que lograba Leo Style en esa primera sangre, y era contra Schofield, así es que puede suceder de nuevo. Mientras tanto, Genic en la parte de top toma la kill sobre Stinger, y Leo Style toma ya en su marcador personal con Schofield. Va un 2-0 al menos, y la tercera baja para el equipo de Infinity. Sí, ahí está, ¿no? Entonces vemos la repeticua aquí. Estaba acá uno tranquilo, Genic también avanzando un poquito más, y Fran trata de medirse sobre todo. Veíamos ahí también en la parte de medio Schofield, un poquito bloqueado, la fisura utilizada, Prado utiliza ahí también el Ignite y nada más que hacer. Veíamos el kill sobre Stinger, Frank también ahí a punto de morir y llegaba el kill para Leo Style. Así que se están dando ahí en la parte de medio. Parker ya sabemos que juega muy bien Morphling, así que llegamos al minuto 5. Power Threats ya terminadas para este Nezahe. El Chaos Knight es Washwalker por parte de Sacred y lo mejor para él es que trataría de obtener ese level 6 lo más pronto posible, a ver si funciona para el Pangolier, ¿no? Porque el Morphling de Parker igual ya sabemos qué tal lo juega. Sí, es ya muy incómodo incluso. No creo que tenga algo como lo suficiente para poder matar en daño ingreso, pero ahí lo va a agarrar por sorpresa. ¿Ves? Ese es el único factor, creo yo, que para poder matarlo al Morphling en estos niveles, ¿no? Es tener en una posición bastante oculta al Earthshaker de Schofield y sorprenderlo cuando está morfeando hacia agilidad. Exacto. ¿No? Entonces puede meter todo el daño del combo del Shield Crash con el Swashbuckle y Parker termina muriendo. Muy buen factor del posicionamiento para manos de Schofield, y así la segunda kill llega para el equipo de Viscount. Sí, ahí lo aprovechan de muy buena manera. Yo mencionaba, ¿no? El Parker es bueno con el Morphling, pero también hay que recordar de que es bueno la escuadra de Viscount con lo que tiene, y es que Schofield mete la fisura y, como bien mencionas, lo agarra mal parado al Morphling, justamente morfeando agilidad, y se queda sin absolutamente mucho HP, lo cual sería un kill fácil para este Pangolier. K1, próximo a ser level 6 dentro de poco también, trabajando en esta Mordigan. Stinger tratando ahí de mantener a raya a este Underlord, que ha quedado solo en la parte top. Sabe que al menos puede aguantar la línea y dejar que, bueno, el Lion pueda estar rotando por ahí, en todo caso para molestar a este Storm Spirit de Darmago, ¿no? Que sí, lo quiere molestar como sea, y en top creo que... No creo que lo maten a... No lo van a matar a Frank. No, ya es un poquito más difícil, ¿no? Por eso es que le suelta ya la presión, al menos Lion le suelta ese baby seat, ¿no? Que necesita al menos para el offlaner adquirir esos niveles en las primeras instancias. Y mientras tanto, ya hay nivel 6 para los midlaners, lo cual va a significar ser un poco más difícil de gankear al Storm Spirit, a menos que sea el Lion, que es el único que tiene este poder, ¿no? Esta capacidad de que con el Hex, que es un poder insta, ¿no? Que no tiene tiempo de casteo, puedas neutralizar y así meter todo el daño posible,
todos los stuns del mundo que tenga el equipo de Infinity. Acá se puede morir Genek. Cuidado, el stun de a manos de Héctor, que logra asesinarlo. Y la rotación de Leo en la parte superior con los Ice Shards para conseguir así el killing spree. No contento con eso, va a buscarlo ahora Héctor, el World Punch, para mandarlo a volar. Pero había un TP de respuesta que hace que Leo decida retroceder y ya no quiere arriesgarse a tener esta siguiente lucha. Sí, era el TP justamente del Edge Shaker de Schofield, que logra cancelarlo sin problemas. Simplemente era para que, hey, voy a tener presencia aquí, obliga a que Leo retroceda, y ahí veíamos la repetición del kill que se llevaban los muchachos. Igual Parker en la parte de abajo tiene que cuidarse bastante. Hay visión con ese guarcito que está cerca de la bajadita en la parte de abajo, entonces pueden guiarse ahí bastante los muchachos de Infinity para que no ocurra esa sorpresa de que a Parker lo sorprendan con una fisura de lejos y que pueda estar muriendo. Porque date cuenta, ahorita está entre cambiando un poco de fuerza, agilidad, trata de mantenerse ahí 40-60 y tranquilito, cambiar un poquito nada más. Y por ahora, pues 4-3 el marcador, tío Inca, y van por Schofield. Cuidado, Snowball también utilizado. Walrus Pond se puede morir de Armago, le da tiempo de escapar con el Ball Lightning. Y todo con Schofield, que frena los intentos de la escuadra de Infinity. Ahorita no, hermano. Ahorita no, bro. Estuvo cerquita, pero mejor la reacción de Schofield para poder darle ese segundo de huida para manos del Storm Spirit de Mago, que se va a ir para la casa, se va a ir para la base para recuperarse, para regenerarse. Lo del Tusk por acá solamente molestando con los Ice Shards. Va a ganar un poquito de niveles al menos Schofield en la parte de medio. Y ya tenemos 1:08:30 al menos con acción, ¿no? 7 kills que marca lo movido que puede estar por ahí en las líneas, lo movido que ha sido el inicio de partida, como bien comentabas. Juegos acá en la región de Sudamérica que te dan drop slots de manera bastante rápida. Sí, y aquí rápidamente llega con un Ball Lightning el amigo Darmago. Uy, no, el Pitot Maris lo retiene y se va a morir, ¿eh? Oh. Darmago, oye, no, escapó. Hizo dos veces el amague de Ball Lightning. El primero lo sirve para evitar un golpe y el segundo para escapar. Y muy buena, no llega a morir ese Storm Spirit. Leo Style se queda con las ganas de querer matar a Darmago. Schofield también estaba rotando, pero muy bien por parte de los chicos de Bisco. Se llevan kill, al final aprovechan eso y sobre todo también tranquilidad para Héctor, ¿no? Que sigue farmeando con su CK y está, creo, ya con la Mordigan, muy cerca de la Mordigan. Sí, ya está casi con la Mordigan, ya está con Mordigan. Ya lo tiene. Sí. Es increíble. Ya la segunda vez que está burlándose de la muerte, Darmago, Está haciendo muy buen trabajo. Y ojo que también hay algo que nos habíamos dejado pasar, ¿no? A manos del Underlord y el Storm Spirit, que es este factor con el juego del Pidos Malice, ¿no? Trabajar con una vara de datos que lo mantiene en un perma-stun. Entonces, Storm Spirit. Va a sufrir mucho ante ello. Debe tener bastante cuidado en los ingresos. Y ahorita es un Parker que estamos viéndolo farmear muy tranquilo también. Lo decíamos, una Morbid más que le da apertura a la jungla de seguir farmeando, comiéndose todo lo que tenga por delante y que el equipo de Viscos pues se vea forzado ante algún smoke gank, ¿no? Que quieran encontrar. Sí, justamente eso, ¿no? Y vemos el movimiento de líneas por parte de Prada y Stinger. Ha sido por todos lados, ¿no? Clásico de los supports. Y por ahora también vemos a Parker, como bien mencionabas, una Morbid más, puede estar tranquilo en jungla. Está rotando entre un poco jungla y lean, intercalándose un poco el farm. Y ya tenemos la Mordigan que habíamos mencionado para este CK. CK que, por cierto, va a querer ir sobre Frank. Ahí está, un segundo nada más. Llega también entonces el ball line de Darmago. Zip zap por parte del Storm Spirit. No funciona el Hex simplemente para retener a ese Storm Spirit. Y se va a retirar un kill valioso para los chicos de Viscos. Hace que rote la escuadra de Infinity. Y tranquilo, se van a seguir farmeando. Igual Sacred estaba listo para romper la pelea con un posible Rolling Thunder. Sí, están muy bien comunicados los chicos de Viscos en esa oportunidad, ¿no? Para poder remeter contra un Underlord que es bastante pesadito. Sí. Igual, muy atento a lo de Lion, que intenta colaborar con ese Hex, pero también en nivel 4 está lejano a aportar ese daño que requieres con el Finger of Death, ¿no? Que pudo haberlo vulnerado, al menos al Storm Spirit. Está haciendo un muy buen juego al inicio el equipo de Viscos. Está sabiendo cómo llevar con las herramientas que ha logrado sacar al menos a manos de Héctor con esa Mordigan y un primer uso del Fantasma para tomar esa baja, ¿no? Entonces, el equipo de Infinity, ¿qué tiene que esperar todavía? Tiene que aguardar a que Parker pues termine alguno que otro ítem a intentar buscar afrontar una pelea junto a este task de Leo Style, que por cierto iba por la Falcon Blade y luego normalmente siempre lo vemos jugar con esta Blind Dagger de acompañamiento, ¿no? Y es tan
poco lejano, para ser sinceros. Sí, sí. Así que es intentar jugar con Smokes también. Ya tienes el nivel 6 en manos de Lion. Y por ahí que puede hacer esto un punto de kill importante para ellos. Claro, el Burst Damage, ¿no? De ese Finger of Death que puede ayudar entonces para borrar a cualquier héroe en la pelea. Vamos a ver si la aprovechan bien o no. Pero ahí está, clásico de Héctor, ¿no? Irse a jungla un ratito, sacar buen farm. Está segundo en valor neto. Parker está primero con 6200. Segundo simplemente Héctor con... No, ahorita lo acaba de pasar. Me dice, estás loco, Choco. Yo quiero ser primero ahorita en valor neto. Y Parker presionando la parte top junto a Frank y también a este Lion. Así que héroe que llega es héroe que posiblemente pueda estar muriendo porque también se está acoplando al equipo de Infinity en la parte top, este Ogre Magi. Vamos a ver en la parte de mid. Leo Style aguanta tranquilo por ahora. Stinger aguanta también en su posición. Cada uno estratégicamente para ir en algún lugar para ver si es que se encuentran con alguien. Vamos a ver si es que aquí Stinger dice, epa, juego, ¿qué le robo? Ok, el Snowball, epa, para atrás nomás me retiro y los chicos comienzan a presionar la parte de abajo. Tepea entonces Sacred, se va hacia la parte top y Tito va a seguir abajo presionando, así que por ahora es tratar de farmear, evitar pelea, terminar ítems y creo yo que fácil vemos un smoke y gank. Sí, está haciendo muy buen trabajo ahorita Héctor, ¿no? Moviéndose de lado a lado, está siendo mucho más presente creo yo que dentro de la partida, lo cual normalmente vemos en un Héctor farmear en base a su jungla, ¿no? Pero sabes que el equipo de Infinity está abordando ello en manos del Underlord. Un Underlord que está yendo por una capacidad de aguante en base a la Vanguard, ¿no? Entonces, deja de lado la build que decíamos que puede ser para ir por el Storm Spirit, que por cierto, ha ido por una Witchblade y luego está optando por una BKB que lo va a salvar de todas en contra de Genek. El Smoke a manos de Leo y de Genek, que no va a toparse nada más que con la ilusión que dejaba el Chaos Knight. Y ya abandona también este lugar, ¿no? Héctor, que acaba de llegar al tiempo de la Echo Saber. La parte de medio deja que sufra un poquito, al menos con la Wave Eclipse. Pensando por ahí, teniendo un poquito de cautela de que no vaya a salir alguien de la nada y que los pueda matar. Los chicos de Viscos están jugando a su ritmo, están jugando a su modo. Están muy tranquilos, creo yo. Están muy cómodos. Pero ya llega también ítems que les permiten esas luchas. Diffusal Blade para mano de Sacred, sí. Pero también responden con la Sangre Yasha de Parker. Sí, igual esa Diffusal Blade con Swashbuckle puede molestar bastante. Además, si la utiliza sobre algún enemigo, tienes la ralentización, el slow. Y Dark Mago tranquilo trabajando ahora en su BKB, ¿no? Luego de esta Witchblade, trabajar en BKB. Está por buen camino Dark Mago, está tercero en valor neto, está con 6.2k de valor neto. Y Frank tiene Vanguard, por eso también tiene aguante. Y está trabajando en una pipa, claro, pipa. Quiere ir por el juego Defiance, Address. Vamos a ver qué puede hacer ahorita este Underlord y Tito sigue farmeando. Ahora, después del Echo Sabre, está yendo por esta BKB. Así que esas BKB van a ayudar demasiado a los chicos de Viscos. De nuevo, siguen evitando las peleas y a comparación de la serie anterior, ahorita 4-5 marcador en 14 minutos. Inicia el Rubik, Finger of Death. No lo puedes matar todavía. Aguanta bien el Rubik. No me digas que... No te creo, Stinger. No. Aguanta demasiado. Hace que gasten más recursos de lo que estaban pensando hacer los chicos de Infinity. Se muere Leo Style posiblemente. Leito muere a manos de Dark Mago. Y ahora querías escapar, Frank. No. Frank dice, no, hermano, déjame irme, por favor, aquí. Llega también entonces Prada. De nuevo, vamos a ver si es que Sacred hace algo. La fisura de Scofi le dice a Genek, ¿dónde crees que te vas? Dark Mago se lleva un double kill. Y Fran puede ser la próxima víctima. Mientras tanto, Prada intenta escapar. No hay mana, pero dos bajas por parte de los chicos de Infinity. Bueno, se la juega al final de cuentas, ¿no? El Rubik Stinger que ocasiona estas dos bajas. Y ahí está alargando mucho más su vida. Y Scofi la piensa dos veces. Le da oportunidad que con esa telequinesis pueda agarrar al Underlord y retener algún segundo a Leo Style, que muere al final de cuentas por manos de Dark Mago. Y en todo momento, ¿no? Tanto Sacred como Scofield no dejando que regrese por su portal, Frank. Y eso fue al menos el actuar del equipo de Viscos. Y ahí está, muy buena fisura también de Scofield, ¿no? Que es uno de sus héroes también bastante incómodos. Y Dark Mago se sirve con su doble kill. Sí, muy tranquilo, ¿no? Y por ahora, pues, a pesar de que solamente hay dos kills de diferencia. ¡Mira el la Mayama del Chala! ¡Entra con todo! ¡Reality Rift! ¡Venga para acá! No ¡Chaos Ball! ¡Adiós, Parker! ¡Maldición! Dice Parker. ¡No puede ser, hermano! Y ahora van a golpear a este Ogre Magi. Se puede estar muriendo entonces también. Prada, dos bajas por parte de Infinity. Muy buena iniciación de Viscoder. Sí, no se lo esperaba. Un eco tan bárbaro por parte de Scofield. Y sobre todo agarrando de manera tan rápida y matándolo así instantáneamente casi a Parker con su
Morphling. Y ahora Leo, que tiene que correr. Ojo que se está guardando la fisura porque sabe que tiene que llegar Sacred. Y ahí está muy bien el dúo para poder mandarlo al otro lado de la fisura. Igual tiene la Diffusal Blade. Lo va a dejar seco. El Slow también. Intenta cortar árboles. Leo está el que quiere escapar como sea. El TP está igual en cooldown. Y esto va a ser otra kill más para los chicos de Beast Coast. Logra llevarse así Sacred la baja. Y los chicos dándole toda esta caída para que ya Héctor también llegue a su BKB. Sí, esa BKB que la va a necesitar de todas maneras Héctor. Y está yendo por buen camino. No, ya la tiene. Es más, desarmó el Eco Sabre. Estuvo farmeando rápido. Y ahora pues a completar de nuevo. Entonces ahí Héctor. Vemos los last hits que hay. Parker bien temeroso. Me da miedo Parker ahí por ahora. Pero estamos bien por ahora los muchachos. Con la posición de pelea. Listo. Y hemos visto lo que puede hacer Scofield, ¿no? Así haya dos, tres creeps cerca, te puede sacar de onda, que te llegue de nada ese Eco Slam. Es como que, hey, ¿qué fue? ¿No? Entonces, setea muy bien la escuadra de Beast Coast. Están rotando bien, al menos tres héroes a la parte de top. Saker tiene Rolling Thunder disponible en 10 segundos más. Y está trabajando también en ese orbe de la corrosión, por lo que veo. Así que me gusta lo que hace Beast Coast. Héctor sigue avanzando por top. Y creo que el objetivo sería llevarse a Tier 1 que está a punto de caer. Sí, es un Tier 1 bastante regalada, expuesta para el equipo de Beast Coast. Lo de Héctor es ir ahora por un Mage Slayer, ¿no? El clásico la build, ¿no? Hacer una transición por la Blood Core. Y cuidado que acá lo van a encontrar a Genek, que ponía el Hex primero sobre Scofield. Y una habilidad perfecta robada por parte de este Rubick. Es un Hex que le va a valer oro para ir a matarlo a Parker. Sí, definitivamente. Aquí una buena iniciación y Parker más controlado, ¿no? Si el Shaker ya a distancia con la fisura, entonces puede llegar blinkeando el Enchant Totem. A eso súmale que el Rubick te meta un Hex y control con la telequinesis, pues no vas a hacer absolutamente nada. Y el daño que tienen también es considerable. Ya comienzan a trabajar en Roshan los chicos de Beast Coast. Aquí tranquilamente le van a dar su visita. Invoca a los fantasmas. Salen dos aquí. Por ahora, Frank, ¿qué le queda? Tener esa Crimson War un poco para mitigar el daño físico que puede recibir todo el equipo. Y aparte también brindar aura, ¿no? El tema de tener las Guardian Grips. Vas a tener mana extra, HP extra. Vamos a ver si va a ser suficiente o no, Tivinka, porque Roshan has fallen to the die. Así es, Roshan cae para el equipo de Dire, el equipo de Beast Coast. Y es nada más ni nada menos que Dark Mago, que se hace dueño de una segunda vida. Mientras tanto, Parker decide terminar, está a punto de terminar, perdóname, esta BKB, cada vez más pronto ello. Y su fiel servidor, su fiel amigo, el que tiene que estar al lado en todo momento, es acá Prada, ¿no? Con el Aura Magi para bufiarlo siempre con el Bloodlust, intentar darle este plus de velocidad de ataque. Y por ahí, si necesita escapar, ¿no? Ser él quien baite, quien jale los ojos del equipo de Beast Coast. Ser él el sacrificio, al menos, para este core. Y cuidado que hablando de sacrificios, hay un kill bastante fácil en contra del Genek. Es lo malo de ir con un Lion, ¿no? Lion sí. Es muy molesto sobre el tema de habilidades, pero es demasiado frágil. Sí, y ahorita te iba a decir algo que se parece mucho a la partida anterior. Más o menos minuto 17, 8K en la partida anterior que ganaron los chicos de K-Stars. Y ahorita casi el mismo escenario. 8K de diferencia valor neto en 19 minutos de partida. Con Aegis encima para el Storm. Están presionando cada vez más los chicos de Beast Coast. Lo hemos visto, el Lion en la parte top muere muy rápido. Abajo Parker está siendo bufeado por este Ogre Magi y el Bloodlust. Pero no es suficiente porque Dark Mago se mueve mucho. 3 minutos en el Aegis. Tiene BKB, está trabajando en la calle. Y mira, inicia sobre el Leo Style y vamos a ver posiblemente la BKB activada. No importa, Dark Mago se retira. Tiene a X, así que van a seguir peleando. Llega Rolling Thunder y cuidado, este es peligroso, ¿eh? Parker también activa la BKB. Se puede morir Leo Style, que también activa la BKB. Sacred avanza con todo. A ver, pégame, papá. Ok, encerrado Leo Style. Yo también estoy encerrado. Creo que la malogré, pero tengo la visión aquí. Venga para acá, dice este Chaos Knight. Queda atascado aquí en la parte alta. Y adiós, Leito Style. Un pi, 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 pi por parte de Sacred Stinger. Precisos estos Chad Wills, creo, de esta temporada. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí. Ay, así no era, creo. Era para las voces de Leo Style, ¿no? Y esta es la repetición. A ver, te vas, ¿no? A ver, vete. Pero también se ha creado. ¿Y ahora cómo voy yo, no? ¿Y ahora cómo me voy? Y ahí estaba igual el equipo esperándolo. Y con esto es una kill sobre Leo. Igual forzando las BKBs ya también de Parker. Y cuidado con Héctor, que también va con la BKB de retroceso. Cuidado con Prada. Pone el stun. Muy buena fisura que atrapa a dos jugadores. Viene Pidos Maldis y lo desaparecen al Aura Magi. Viene Parker a intentar lucharle. Viene el Eco Slam por parte de Scofield para hacer de un doble kill para manos de Héctor. Y no solamente él. Va a buscar el triple
triple kill. Vamos a ver si lo logra. Ay, y servido mamá. Para manos del Chaos Knight. Miren, chale. Hay uno más, hay un extra, hay un postrecito por acá. ¿Llegará? ¿Llegará tal vez? Gene que se esconde entre los árboles. No te muevas. Ni siquiera ya. Él acepta su realidad y es Stinger quien toma la kill. Y es un 17-6 para el equipo de Beast Coast. La bestia de la cosa está haciendo todo en esta partida. Y Infinity, al parecer, con todo y el buff que tenía a manos de Parker, a estas horas no le es suficiente. Sí, no es suficiente. Igual veíamos que murió ahí Sacred, pero estaba preparado Scoffy. Ya se lo veía que quería utilizar ese Echo Slam. Espera el momento preciso después de que matan al Ogre Magi. Y ahí están, ¿no? Parker peleando 1-1. No me importa, hermano. Ahí te meto el Echo Slam controlado y Stinger para rematar un Fadeball y todo. Más daño ahí sobre este pobre Morphling. Perdieron la vida 4 héroes de los chicos de Infinity y van a seguir entonces peleando por ahí al parecer. Vemos una pelea Tío Inca y sigue. Uy, sí, acá van a poder matar a Héctor. Oh. Y es con la BKB a manos de Parker que ya acaba de terminar. Mientras tanto, Sacred haciendo su bolita y girando por todas partes con el Rolling Thunder. Mientras tanto, es Darmago ahora quien se pone las vestimentas de héroe, las vestimentas del salvador del equipo de Beast Coast. Han desaparecido 3 jugadores, van por el cuarto. Discúlpeme, el cuarto en contra de Infinity. Mientras que quien se queda por las espaldas es Parker. Cuidadito con ello, Darmago que se queda ya sin mana. Es Scoffy también con muy poco HP. Toma la forma del Air Shaker, viene la fisura también, el Enchant Totem, intenta matarle, pero el buyback a manos de Prada para reforzar al menos el apoyo, la huida de su carry. Y se queda con este resumen de lucha, ¿no? 3 muertos a favor del equipo de Beast Coast, 2 caídos del equipo a favor del equipo de Infinity. Se nos muere Héctor, la primera muerte, si no me estoy equivocando, del carry de Beast Coast. Sí, igual ahí le queda el Aegis of the Immortal a Darmago, por eso también se lo veía un poco más tranquilo, haciéndolo, utilizando el ulti, ¿no? Ese bolt lightning constante del de Storm Spirit, pero sabemos que depende mucho del mana. Se quedó corto de mana, al final tiene que retroceder y hubo vaiva por parte de los chicos de Infinity. Ahí Parker sigue utilizando su BKB, así que más adelante la duración también va a afectar, ¿no? Va a tener que utilizarla en un momento preciso. Sí, va a tener que hacer un uso mucho más medido en esa BKB en el mínimo tiempo y ahí está la repetición de la jugada. Sí. Es un Morph muy difícil de matar cuando ya tienes esta capacidad del Morph, no tienes para poder lanzarte en el escape con toda esa capacidad de fuerza. Y el equipo de Beast Coast, pues sin tu carry, sin ese Ray Clicker mayor, pues no puede hacer más. Y es un Chaos Knight que ya está trayendo, creo que está terminando la Silver Edge, si no me estoy equivocando. Le dejan Shadowblade nada más. Y es el equipo de Infinity quien va a proponer un Smoke. Y cuidado que acá lo van a intentar matar. Ojo con ese Firestorm que responde en contra del Underlord y que le hace también muchísimo daño. Y mientras que el equipo de Infinity está buscando a Darmago, parece ser este el punto de cacería. Pero es también Beast Coast quien ahora responde con un Smoke. Yes. Y ya hay Echo Slam de nuevo para manos de Scofield. Así es que terrible lo que pueda suceder. Terrible lo que va a pasar aquí porque van a iniciar rápidamente sobre Frank Rolling Thunder también por parte de Sacred. Inician. Uy, no, Lion, Lion por ahora, el Respite utilizado. Darmago dice, mátalo por favor. Yo no me quiero ensuciar las manos y ahora voy por Leito Style. Un golpe más, Leito dice, uy, está Invi. ¿Qué hacemos, mano? Leito se va tranquilo, tiene ahí la invisibilidad. Pero aún así aprovechan y se llevan el kill sobre un Super y un Offlane. Así que avanzan de nuevo los chicos de Beast Coast. Creo yo que van a aprovechar el push de los Crips en la parte de top para llevarse esa tier 2. Es lo único que ahorita podrían aprovechar. Al menos, no, van a buscar a alguien más. A ver, Darmago. ¿Hasta dónde se ha ido Leito, hermano? Yo me paseo, hermano, y aquí recién me voy. Creo que dice Leito. Están que ponen sentries por ahí. No, no está por acá. ¿Y Leito tiene que retirarse o hasta qué momento? O sea, no, ya se retiró, ya se tiene que retirar. Ya. Sí, estaba poniendo el TP en uso entonces, hacia la parte de medio, había logrado robar la runa de Bounty y se dio de cuenta de esto, Darmago, por eso es que empezó a llamar a todo su equipo para localizarlo. Lo de Prada con ese, bueno, con ese guard que es muy bueno, ¿no? En el tema del push que le va a permitir a Parker llegar hasta ese punto sin problema de sufrir alguna sorpresa por TPs que sea del equipo de Beast Coast. Ahí está en pantallas, justo lo decía, ¿no? No es una Shadowblade, sino que ya lo había completado la Silver Edge para manos del Chaos Knight. Va a terminar ahora en su Shard y en el Heir of Terrasque. Y con eso ya el Chaos Knight, Héctor, va a estar, pues, a más no poder. Y cuidado que acá Prada no lo va a encontrar. Pero cuidado la respuesta del equipo de Beast Coast. Lo van a poder matar a Parker, que no le da tiempo de activar la BKB. Y van a ir por su fiel servidor ahí, su fiel compañero. Sí. Nada más y nada menos que Prada, que también se nos muere.
Ay, 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 y fue buena ahí la respuesta de los chicos de Viscos para controlar a Parker. No le da chance de hacer nada y vemos la repeticua ahí. Prada dice, bueno, el Field Super que tiene que acompañar al carry. Inicia, son 4 segundos de stun. Scofield la acompaña, llega también Darmago. Nada que hacer, sigue con Rolling Thunder. Y Prada dice, ¿qué más puedo hacer, hermano? Soy un pobre ogre contra 4 héroes que se vienen conmigo. 8 a 24 el marcador, así que... mucho cuidado con la gente de Infinity que va a estar posiblemente perdiendo, tío Inca, esta tier 2 en la parte mid y quizás veamos un intento de high ground o en todo caso asegurar la tier 2 también en la parte de abajo que viene siendo pusheada. Sí, creo que la torre en la parte inferior sí puede ser lo más sano ahorita para el equipo de Beast Coast y esperar también desde el tiempo de Roshan, que sale en un poco más de 2 minutos. Sí, 2 minutitos. Así es que tomar las segundas torres mientras te lo permita, ¿no? Hacer toma del outpost, intentar acorralar ahora sí al equipo de Infinity. Viene a ser, creo, lo más mesurado. Ojo que termina la pipa por fin a manos del Underlord. Y van a intentar jugar con un smoke. Esto es bastante riesgoso, déjame decirte, Choco. Partida tensa, partida complicada por aquí para los muchachos. Aunque ya tienes pipa, tienes Crimson en el Underlord, tienes también el Mechans. Vamos a ver sobre quién dice si el Lion se va a morir. Esa Lotus ayuda demasiado. Walrus Punch por parte de Leito y él también se levanta porque Stinger está con la Lotus. Llega con todo también lo que viene a hacer el amigo Sacred. Activó la BKB, Leito está y le está haciendo focus de Armago a Prada. Prada anda para atrás, le dice también ahí está K1. Leo está, tiene que tepear a base. Mientras tanto, Parker activa la BKB, le hace focus aquí al Chaos Knight. Lo sorprendieron a Héctor y le puede estar matando. Ayudaba a Scoville, pero no es suficiente. Muere el Lion, dice de nuevo. Me voy, dice Sacred. Parker está bufiadito de nuevo. El Snowball lo dejan a Parker que se lleva el kill y al final 2 bajas por parte de Beast Coast. Responde de buena manera Infinity y mira quién quiere llegar por aquí. Es nada más y nada menos que Frank sorprende Stinger. Walrus Punch utilizado. Parker se convierte en este Chaos Knight. También se van a llevar la vida del Rubik. ¿Qué está pasando, tío Inca? Uy, no te creo. Ya le apagaron las luces al parecer a Parker y acá también apagándole los monitores al equipo de Beast Coast que han perdido 3 jugadores. Van a buscar al cuarto Darmago con muy poco mana, tomando los sorbitos de la botella que aún le resta. Leo Style apostaba por los shards, ¿no? Encontrarla y cerrarle el paso, pero no era por esa zona, sino por la zona superior. Y ahí tenemos la repetición de lo que parecía ser, ¿no? En una muy buena iniciación, esa Lotus para responderle con el Air Spike, pero viene a ser un factor de un Sentry, nada más. Darle, tener este conocimiento de que Héctor estaba caminando muy tranquilo sin BKB, y ahí está, ahí lo agarraban, ¿no? Mal parado. A Héctor, ahí está, justo en ese momento. Lo agarran mal parado pensando de que nadie lo estaba viendo. Y es en ese momento donde Parker aprovecha para poder asesinarlo. Claro, Parker no lo piensa 2 veces y dice muchas gracias. Avanza y se lleva entonces los kills. Es más, Leo le deja el kill. Le dice, Leo te da para llevarse el kill. Al final dice, no, déjate lo que se lo lleve Parker. Y muy buena también la acción de Fran. Por aquí sigue la pelea. Y K1 responde a llevarse el kill sobre el Ogre Magi. También va a morir este Lion. Leo está ahí, la activa en la BKB. Dice, ¿me voy o no me voy? No, sí me voy. Chao, manito, adiós. 2 bajas por parte de Infinity. Y ojo que esta partida todavía sigue con la ventaja de valor neto a favor de Beast Coast. Pero sabemos, ya hemos visto en la partida de que eso no significa mucho si es que te equivocas. Por ahí, pues, vamos a ver qué sucede. Pero hay la ventaja para la escuadra de las olas, tío Inca. Así es, media hora, casi media hora de juego. Yeah. Ya tenemos el Roshan para el equipo de Beast Coast, que no se va a asomar. Ni siquiera van a intentar poner un pie en esta zona del río. El equipo de Infinity los va a dejar ir. Y lo decíamos, este tiempo de Roshan, ¿no? Eran tomarse una torre, un tiempo de Roshan, y luego ya cómodamente intentar hacer el escale, ¿no? La subida al high ground del equipo de Infinity, y en la parte de bot lo van a encontrar a Scofield. Van a llegar los refuerzos, Scofield que tiene que correr nada más. Va a llegar Frank, va a llegar también Parker. Y mira toda la atención que ha jalado Scofield. Es increíble, ¿no? El Chala siempre haciendo ese tipo de jugadas. Mira, se ha jalado a cuántos jugadores, a 3 jugadores en la parte de bot. Y son los más importantes aún. Sí. Sí, sí, jala marca, o sea, no sería Scofield si no hace este tipo de jugadas, claro. Exacto. Está conocidazo ya que haga esto y funciona siempre, ¿no? Entonces, era un support simplemente que llama la atención de varios héroes y Héctor aprovecha ahorita en limpiar todo lo que puede. Tiene 4 minutos con este Use of the Immortal, trabaja ya en completar una Bloodthorn, luego quiere también completar este Corazón de Tarrasque y van a presionar la parte de top, creo yo, sin mucha resistencia por parte de los chicos de Infinity. Creo que se la llevaría tranquilo esa Tier 2 abajo en la cosa. Darmago está trabajando en el Lagan Inceptor y ese peligro. ¡Parco! ¡Uy, mal! ¡Échala con la jugadita en la parte de abajo! Le dan su propina aquí Darmago a Scofield. Muy buen trabajo. Todo lo que puede hacer el super, hermano. Ahí está. Muere Parker. 70 segundos abajo. No pueden hacer mucho.
Es increíble, lo de Scofield haciendo una, haciendo otra, es que ya es bárbaro. Y acá van a ir ahora por el Storm Spirit de Darmavoy y responde con lo mismo también de Genix. Si lo hace el Chala, yo, ¿por qué no? Y termina matándole así al Storm Spirit del equipo de Beast Coast. Y van a tomar, mientras tanto, el equipo de Beast Coast esa tercera torre en la parte superior. Mientras que la fortificación los va a demorar un poco más. Ojo con lo de Parker, ¿no? Que decide ir por una mariposa en un sentido de tener una batalla más directa sobre el Chaos Knight, ¿no? Ocasionar este miss, la agilidad, más la armadura. Pero creo yo que es requerido este juego también de la EF Scadi por el tema de stats que le pueda generar. Claro, igual los atributos de esta, lo que vendría a ser la mariposa, como bien mencionas. Y me gusta cómo está dándose esta partida, así que hay que esperar nada más que reviva, creo, el Storm Spirit, tío Inca. Sí. Vamos a esperar que reviva el Storm Spirit, pero también saludar a toda la gente que está presente, ¿no? Están viendo desde las distintas plataformas este último VO3 que vamos a tener en la región de Sudamérica en la primera semana. Nos han traído muchas sorpresas. Han sido debuts de organizaciones como la de Alliance Latam, como la de Evil Geniuses también. Y hoy que fue una de las, creo yo, las mejores, sino decir, la mejor partida, más allá de resultados, sino es cómo se da ese primer juego de la mano del equipo de Thunder, que si tú no lo has visto, amigo, la repetición la tienes que vivir acá, pues, en ESB. Sí, ha estado muy buena además. Oye, vi esa interacción curiosa del Seal, Ogre Totem Seal con el Rolling Thunder. Okay. Es que simplemente avanzas y puedes ir a low ground y mantienes el giro. Y eso fue lo que estaba haciendo Sacred en la parte de top. Por ahora se encuentran a Héctor solo en la parte de abajo. Héctor, por ahora tiene a X. Ojo, va a llegar también. ¿Quién llega? Por ahora me ayudan. ¿Qué le robaste? Ven para acá, pido Malice. Te va sobre Frank. La BKB activada y Frank se va a estar muriendo. Adiós. Mientras tanto, Sacred se va a la backlane molestando a Logger Majai. Ven para acá, hermano. Déjate matar, por favor. Y ahí está Parker escondido también, pero a Parker lo sorprende. Wayfall utilizado, Walrus Pond sobre Storm Spirit, otro golpe más y lo vas a matar al Lion. BKB activada, llega de nuevo Fran, pido Malice y Héctor dice, yo me voy, yo aquí no peleo. Ahora Stinger hace lo mismo, Stinger, la fisurita frena hacia adiós de Stinger. Hubo buyback por parte de Frank, 14-31 y se retira la escuadra de Beast Coast. Una jugada, creo yo, bastante consciente. Bastante consciente, al menos para manos del equipo de Beast Coast, ¿no? Ahí está lo de Héctor, que si bien se nos muere en la primera... Se nos muere en la primera vez con esta X. La segunda es, logra el kill, activa la BKB y se retira. No quiere hacer más. Sabe lo peligroso que puede darle ese riesgo al equipo de crecimiento del equipo de Infinity, ¿no? Darle esa chance de reducir el valor neto que está a su favor. Y ahí está, lo vemos al equipo de Beast Coast mucho más serenos y cuidado que parece haber aún batalla, Choco. Sí, por ahora está avanzando también Sacred con Rolling Thunder y ahí está de nuevo la animación con el Ogre sin Totem. No, me gusta lo que hace el Pangolier, tiene Lotus encima, Shaker también está trabajando en su próximo ítem y de nuevo avanza Devil, Hennec y Parker van hacia la parte de top. Así que no sé si intenten sacar kill por ahora, pero está haciendo una buena jugada la escuadra de Beast Coast, limpiando toda la jungla en la parte de abajo, Scofield jalando fácil la atención de alguien dentro de poco y Darmago creo que está a 700 de oro de terminar. Inicia rápidamente sobre Darmago, Hex utilizado, Finger of Death y adiós. Y ahí está. Es increíble, ¿no? Qué tensa está la partida para poder no dejar ni siquiera un momento solo a uno de los cores del equipo de Beast Coast. Y ahí está la repetición de Darmago, que fue rapidísimo lo de Genek para poder saltarle, poder colocarle ese Hex. Y creo yo que la medida de ir por el Agamemnon Scepter era buena para el control con ese combo, con el Shaker, pero el cuidado de una Linken Sphere también para no dejarse sorprender de esa manera por el Lion de Genek. Sí, esa es la ventaja igual, ¿no? De que puedes sacar por ahora. Y es más, tienes el Aghanim Scepter en este Morphling. Parker, ¿eh? Epa, cuidado por ahora, que igual la escuadra de Beast Coast sabe que no se puede confiar. Y estamos viendo 21K de diferencia de valor neto, minuto 35. Pero sabemos muy bien que si Infinity mueve muy bien sus cartas, esa diferencia de 21K no se va a sentir para nada y va a cambiar, como lo hemos visto en la serie anterior. O sea, eso puede cambiar con un par de peleas y ya está. El 10%. Ese 10% es mágico. El 10% de nuevo por parte del equipo de un equipo que está perdiendo al menos. Esto puede darle la remontada. Y algo que también hay que dejarlo en claro es que este Agamemnon Scepter para manos del Morphin de Parker puede ser o habilitarle al menos en la ayuda para quitarle esos tributos en forma al Chaos Knight, pero también puede dar esta chance de coger a la forma del Shaker para con el Enchant Totem empezar a brincar. Y cuidado que acá están
con los pelos de punta, porque sabe que en cualquier momento uno u otro puede ingresar. Sí, vamos a ver, y que puede ingresar también aquí es el gran Don Cookie, que nos tiene algo que decir. Ya está, Don Cookie. Picante, dice Don Cookie. 15-32 el marcador. 22K de diferencia de valor neto. Y ahí está el Ogresil Totem nuevamente por parte de este Pangolier. Me gusta esa interacción que hay entre el Rolling Thunder, porque puedes ignorar que vas a ir. No, ni siquiera utilizas Shield Crash para ir de High Ground a Low Ground. Simplemente activas el Ogresil Totem y sigues girando. Me gusta eso. Me gusta eso porque está aprovechándolo de muy buena manera. Y ahora, lo que dice Viscoso ahorita acá es, yo voy a presionar abajo y tú vas a venir a defender. Yo no voy a ir a pelear contigo, y deja simplemente a las ilusiones presionar esto, ya que también creo que tiene el Chaos Knight este Shard. Debe tenerlo. Creo. Sí, sí. Ya, yeah, claro, tiene, esa animación tiene especial del Chaos Ball es cuando tiene Shard. Así que 15-32 el marcador, y por ahora ya están, al menos han presionado medio, algo, han presionado abajo, y solamente son las ilusiones. Así que 37 minutos y se mantiene la diferencia, Teo Inca. Ay, a ver si esta partida no es un claro reflejo de lo que fue la primera de Thunder. Y acá el smoke del equipo de Infinity para sorprender de nuevo. Y es Gene quien toma por sorpresa a Sacred. Mientras tanto, Parker también yéndose por la vida de otros muchachos más. Se va a comprar el Lion, vuelve al juego. Mientras que a Héctor lo dejan en medio de toda esta pelea. Y forzándolo a activar la BKB para el retroceso. Mientras tanto, es Parker quien toma la forma del Chaos Knight. BKB activada, World of Punch, arriba, abajo, a volar. Viene el Snowball, pero está bastante lejos. Lo va a interceptar acá Stinger. La telequinesis es para sí mismo y retirarse. Leo con la daga. Y esto es solamente posesión del punto de Roshan, donde no quiere soltarlo ahora el equipo de Infinity. Y en cuestión de nada, estamos viendo a un Infinity que quiere ponerse mucho más dominante frente a Viscous. Que cuidado acá, de nuevo siendo Genic el que adelante las filas en contra de Stinger. Viene la Glimmer Cave, Snowball por parte de Leo. Mientras tanto, Héctor también lo ha atrapado. Cuidado, que ya no tiene BKB. Aún así es Leo quien quiere afrontar la lucha. Uy, viene muy buen Vortex sobre tres jugadores. Van a matar a Leo Style. Mientras que a Genic también está nada de morir. Viene el Fire Blast por parte de Prada. Intentando frenar a Héctor, pero aún así igual van a poder asesinarle. Mientras tanto, va a ser Scofield con la fisura, con el Enchant Totem y Héctor para servirse. Son tres muertos del equipo de Infinity. El Unstoppable para Héctor. Estuvo cerca sí, el equipo de Infinity de sorprenderlos, pero mejor cómo se reposiciona Viscous. Sí, so close, como dirían por ahí en English. 16-36 el marcador. Y esto le cae como ni al dedo. O sea, está muy bien para los chicos de Viscous, porque el Roshan ya está disponible. Pero Héctor dice, vamos a presionar medio, vamos a ver si nos llevamos algo y luego Roshan. Así que saben que tienen la ventaja. Se va a llevar simplemente, creo, el C de Raxes completo. Parker debería cuidarse aquí, pero no quiere dejar que se lo lleven tan fácil. Pero está complicado por ahora. Ahí está, mira. Parker dice, no, hermano, me quedo por aquí, Invi. Héctor sigue presionando y pueden perder dos C de Raxes y luego irse a Roshan. Así que mucha más ventaja para la escuadra de las olas, tío Inca. Muy buena ejecución de sus peleas ahora. Fortificación utilizada, pero eso no va a espantar a la escuadra de Viscous, creo. Y acá lo voy a intentar sorprender, pero mejor lo de Stinger con el la telequinesis. Viene también la fisura. ¡Vale! Van a poder matar a Héctor. Fuera el carry del equipo de Viscous. Mientras tanto, Rolling Thunder todavía que continúa. ¡Parker! ¡Oye, el Echo Slam por parte de Scofield para agarrarlo en mal momento! A Parker, la fisura que también conecta, pero aún así todavía aguanta. Quiere ir a por Dar Mago. Se va a esconder entre los árboles. Le ponen la Glimmer Cave, le ponen la Lotus Orb. Hacen de todo para que Dar Mago pueda tepear y escapar. Lo va a lograr el equipo de Viscous. ¿Pero a qué? ¿A qué punto de dejar morir también a sus supports? Y es otra vez, es una vez más Parker quien está haciendo sufrir al equipo de Viscous en este juego. Muchas gracias. En la parte de abajo, entonces. No, es que todo empezó cuando Parker toma la forma de este Chaos Knight. Inicia, utiliza Chaos Ball 3 segundos. Y a pesar de que utilizas encima la Lotus sobre este Chaos Knight, no lo puedes salvar. Es que por eso también que Scofield responde. Pero ¿cómo cambia de atributos ahí? Cambio de atributos a fuerza. Lion responde con un Finger of Death también. ¿Y cómo lo salvan? No, pero vemos ahí cómo aguanta Parker de nuevo. Fisura, utilizas de todo. Darmago también escapa. Le pone una Lotus por ahí, creo. Sí. Y al final, pues, un TP inmediato. Faltaba el mana, TP y se retira. Así que aprovecha muy bien. Y Roshan, que pensé que se iban a llevar los chicos de Viscous, se lo lleva los chicos de Infinity. Uy, Infinity que se toma la X ahora. Y a Gaming para el task que acaba de llevárselo, de consumirlo, Leo. Y si me pueden, por favor, poner el... ¿Cuánta la posibilidad de victoria
15%, dice, va subiendo poco a poco. Sí. Y esos, para que la gente entienda, igual esos 25K que tenían de diferencia de valor reto, no se sienten cuando también hay defensa, hubo buybacks, claro está, pero vemos que ahora cambian las cosas, ¿no? Y ese 10% se incrementa hasta un 16-17 que estaba por ahora. Y si sigue así, está constante por parte de los chicos de Infinity, pues Visco podría estar en problemas, porque nuevamente una pelea puede cambiar absolutamente todo a favor de Infinity, que ahora tiene la ventaja Roshan, pero no pueden equivocarse. Eso sí le costaría muy caro, porque ya la barraca de medio ya no hay. Abajo pueden presionar tranquilo y le puede costar muy caro a ellos. Ojo que hay un muy buen war puesto en la parte inferior. Ajá. Si es que lo puede marcar cámara, ese yes. war, ¿no? Ese war es perfecto si es que quiere tener esa salida por la parte inferior o si es que quieren encontrar a Parker, por ejemplo, farmeando en esta parte de la jungla, ¿no? Es una muy buena cobertura. Me parece raro que por ahí no se hayan encontrado, teniendo incluso una gema para manos de Leo. Sí, igual ahí, así sea pequeño el rango de visión, se han dado cuenta que por abajo están saliendo y por eso se preparan de esta manera los chicos de Viscous en High Ground, ¿no? Héroe que ven, héroe que van a, iniciar rápido y venga para acá Frank, que se va a estar muriendo, pero la pelea también sigue cerca del outpost, van a matar a Frank, tiene buyback, sigue bajo el efecto del smoke, los dos support se limpian el smoke y ahora Leo está y se va a morir, ¡no! Muere Leito, queda la gema en el piso, buyback del Underlord, buyback también de este Tuskar, van a seguir pilando y Darmago, zip zap, se retira, entonces el Storm Spirit, Aeon dice que se activa en Stinger, de nuevo Parker dice, ven para acá, tú eres mi cena, van a querer matar también a alguien más, por ahora Frank dice, ya se fueron hermano, pi, solamente muere un Rubik, tío. Entre tanta bulla, entre tanto espectáculo, solamente se nos va el Rubik de Stinger, pero con dos buybacks comprometidos, yes. ¿no? Siendo Frank por ahí, si no me equivoco, y también Leo Style, que es vital tenerlo a Leo, a estos dos cores, sobre todo para la defensa del Hydra. Ahí está el replay de esta última pelea, ¿no? A manos de Parker, que es quien se lo lleva, pero como lo dices, es solamente un Rubik, posición 5 del equipo de Viscous. Sí, Rubik que aguanta gracias a ese Aeondis, ¿no? Prácticamente es eso. El Aeondis sí. hace que pierdas más tiempo en querer matar un simple support, por así decirlo. Entonces, ese tiempo que pierdes, el enemigo lo aprovecha para seguir presionando, llevarse los kills y forzar buybacks, que es lo que hicieron, y solamente perdiste un support. Así que, Héctor con corazón de Tarrasque, tiene linkes. Hay dos linkes en la escuadra de Viscous y también se va a venir un Aeon Disc en este Pangolier. Pangolier quiere sacar Aeon Disc, así que vamos a ver, ¿no? Que por ahora está salvándolo de muchas situaciones al Rubik, al final de que también muere, pero sigue aguantando un poco más. Tienes aquí a Scofield que está atento ante cualquier jugada y este guarcito que nos muestra quién podría estar por ahí. Todavía no entran en rango de visión. Creo que sí vieron a Scofield por ahí llevarse ese campo de neutrales. Y Parker que tiene, ¿no? Mariposa, tiene el queso, tiene Sangin Yasha, BKB, tienes la Silver Edge y a seguir guardando oro para el buyback también, ¿no? Sí. Porque le podría costar caro esto. Claro. Que por ahora le falta oro para el buyback nada más a Parker, ¿eh? En esas instancias ya el valor neto deja de tomar un papel esencial, sino es que es el buyback, como lo dices tú, lo que va a poder sumarte tal vez una victoria para este juego. 20-40 a favor todavía del equipo de Viscous con 25K de oro para ellos, para los muchachos de Zire. Partida que se está prolongando, una partida que en un principio Viscous era el que estaba dominando, pero viene Infinity con el Morphling de Parker, que lo decíamos, juega tan bien que es tal vez por ahí gracias a él quien están logrando sí. aguantar toda esta partida. Parker es el win condition por aquí, ¿no? Y por aquí Sasmin se acerca una posible pelea, un smoke de los chicos de Viscous. Avanzan hacia el high ground, cerca del outpost. Tranquilamente por aquí también de guardeo de Stinger, ya sabe esto. Pero también ahí mandar un saludo a toda la gente que está en las diferentes plataformas de ESB y hacerles recordar de que puedan compartir la transmisión para ver esta última serie de la semana, porque de aquí no hay Dota hasta el martes, muchachos. Así que recuerden eso, es la última serie el día de hoy y Parker podría estar en problemas por ahora. Pones ahí el sentry de nuevo, Parker se quedó sin mana, ¿eh? Parker es el focus, pero también mira lo que hace Darmago, agarrando a Logger Magi. ¿Quieres matar a alguien más? Se puede estar muriendo aquí, Leitos. Te va sobre Frank. Recuerde que Frank no tiene buyback. Echo es la Mayama y mira cómo hacen perder también tiempo a Parker. Waveform para escapar. Se puede estar muriendo ahora. Frank llega con todo Darmago. Bolt Lightning de nuevo. Venga para acá, señor. Se murió el Tuskar. Se murió el Logre. Se muere el Rubik. Se muere este Underlord. Quedan dos héroes simplemente para defender todo. No hay buybacks en la escuadra de los chicos de Infinity. Muere también el Lion. Y ahora Parker dice, ¿qué hago, mano? Estoy solo. ¡No me maten!
¡Uy, ay, ay! Parker no perdona. Y esto le puede costar caro, tío Inca. Se ha mostrado Parker parado sin polo, no te creo. Darmago con el boy lightning evita los golpes. Darmago con el Leslie Vortex. Parker dice, no me mate, por favor. Parker cambiando todo. Parker se muere. Tiene buyback, pero queda solamente él para defender. Lo intentó, Parker. Lo intentó. Y llegan los pipipipipi. Sí, Dios, qué pelea, qué pelea. Y la team wipe a favor del equipo de Disco. Y está esta repetición que va a llegar por partes porque es increíble toda la lucha que se acaba de cometer. Lo de manos de Parker intentando salir del Pido Malice, incluso que había tomado, si es que no me equivoco. Con esa forma, el Air Shaker, que hay que recordar, como héroe de fuerza, termina ronda también estado de resistencia. Y cuidado, que Parker se nos puede morir por segunda vez. No, y esto es todo. Parker reconoce la derrota y varias veces. No, lo reconoce, pone carita feliz como que... Está. Sí. O sea, no ha sido un mal juego, pero es que... La ha intentado hasta el final, ha tenido algunos bloopers en oportunidades, pero creo yo que de todo el equipo de Infinity ha sido el que ha estado luchando hasta el final para poder llevar este juego. Lo intentó Parker, lo intentó realmente y nadie le puede decir, oye, no, que Parker estuvo ajeno a las peleas. Si le salía esa última pelea, uy, hermano, ya era todo para él, pero también Darmago con el Electric Vortex al último, venga para acá usted, señor, le deja el kill al resto y ha sido una partida muy entretenida. Siento yo que si le hubieran dado un poco más de chances a Infinity, quizás otro hubiese sido la historia aquí, pero Viscous aprovecha también los errores de Infinity y se lleva esta primera partida, que todavía no dice mucho, ¿eh? Por ahora es 1-0, es un BO3, quizás no vamos a hacer más, quizás, no lo sé, tío Inca, acá salimos a la 1 de la mañana, no hay problema, pero por ahora va ganando 1-0 Viscous. Ah, sí, bueno, 1-0 por el momento para el equipo de Viscous, una partida de 40.